Bienvenidos a Plano Cinema. En este video te voy a presentar las ventajas, desventajas y lo diferente de una de las plataformas de streaming más importantes que tenemos actualmente en el mercado. Estoy hablando de mi plataforma de streaming favorita, HBO Max. Así que vamos a pasar con toda la información, lo bueno, lo malo, lo diferente. Y también al inicio te voy a dar rápidamente toda la información básica que debes de saber en la plataforma. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video si planeas contratar esta plataforma u otra. Bueno, aquí estamos en esta diapositiva. Si eres seguidor del canal, ya lo conoces. Vamos a la información súper rápida y básica sobre la plataforma de streaming. Tenemos los precios. Tiene un costo mensual al momento de 179 pesos mexicanos al mes, un precio anual de 1249 pesos mexicanos, en los cuales te ahorras bastante dinero, porque sí sería muchísimo más, alrededor de 600 pesos mexicanos más que te están regalando, en pocas palabras, si lo pagas de manera anual. Hablemos de las pantallas. Tienes 3 dispositivos de manera simultánea y puedes ser 5 perfiles para los miembros de tu familia, de las personas que vivan en tu hogar. Hablando de calidad de imagen, tenemos que está disponible el Full HD y 4K, el 4K en títulos seleccionados, y también tu internet y tu pantalla tiene que soportar esta calidad de imagen. Las descargas están disponibles en todo tipo de dispositivos electrónicos, sin importar la marca que sean. Y bueno, aquí va mi opinión personal, que es un 3 de 5 en interfaz. Netflix tiene una mejor interfaz, Prime Video también. En contenidos yo le doy un 10 de 10 y en originales 7 de 10. Ahorita en las ventajas y desventajas se darán cuenta por qué yo le pongo esta calificación a esta plataforma de streaming, pero mejor pasemos de lleno con las ventajas. A nivel personal, los HBO Originals son lo mejor del mundo, aunque en sí no son los exclusivos de la plataforma, esos son los Max Originals. HBO es esta cadena de televisión que todos hemos amado durante mucho, pero mucho tiempo, y se caracteriza por tener producciones de muy alta calidad como Juego de Tronos, Succession, Los Sopranos. Tienen series increíbles, documentales igual de asombrosos. Así que sí, creo que es de lo mejor que tenemos actualmente en términos de calidad en series de televisión, a diferencia de los Max Originals, de los cuales hablaremos más adelante. Estos se me hacen increíbles, aunque no son exclusivos de la plataforma. Como mencioné anteriormente, estos son de ese canal que hemos conocido de toda la vida, HBO, pero llegan de manera exclusiva a la plataforma, más no original. Pasemos a la siguiente ventaja, y es los estrenos. HBO tiene algo que muy pocas plataformas de streaming, que es el sistema del cine a tu casa. ¿Por qué? Porque llegan películas que se estrenaron hace literalmente un par de semanas, meses, llegaron a cines y directamente llegan a HBO. Esto pasa con, obviamente, las películas de Warner, con películas de Sony y hasta de Universal. Así que sí, eso es algo que yo aplaudo demasiado de esta plataforma de streaming, que sí compran estrenos y no solo se quedan con las películas viejitas que tienen ya varios años en video on demand, sino que van a lo nuevo y a lo que debería de estar literalmente solo en compra y renta. Ellos ya lo tienen de manera incluida dentro de la suscripción de HBO Max. Pasemos a la siguiente ventaja, y es las promociones. Tiene un precio bastante decente de 179 pesos mexicanos al mes. Considero que no está cara cual tal, o sea, tiene un precio decente, pero las promociones que tiene son muy buenas. Por ejemplo, yo tengo la promoción de 50% de por vida. Obviamente esto probablemente cambie con la llegada de Max y el cambio de plataforma, pero por lo menos a mí me conviene demasiado porque pago la mitad. Y muy seguido sacan este tipo de promociones. Por ejemplo, en noviembre del año pasado dijeron que estaba una muy buena promoción de 49 pesos el primer mes, y de ahí te daban el precio normal, o luego es de 3 meses por 99 pesos mexicanos. O sea, hay bastantes promociones muy buenas que puedes aprovechar para tener la plataforma de una manera más económica, que es algo que buscamos muchos nosotros, los usuarios latinoamericanos, que en nuestros países pasan por diferentes crisis cada 5 minutos. Pasemos a la siguiente ventaja, y es la calidad y precio. Desde mi punto de vista, junto con Prime Video, HBO Max es de las plataformas de streaming más calidad-precio. ¿Por qué? Porque tiene un precio relativamente decente, si lo contratas con promoción aún mucho más decente, y la cantidad y calidad de producciones es muy buena. Por ejemplo, tiene la calidad de HBO, la calidad de las películas históricas de Warner, pero también tienen una gran variedad de producciones para toda la familia, producciones animadas, documentales, drama. Hay una amplia cantidad por un gran precio, así que sí, siento que este servicio tiene ese balance perfecto que muchos de los usuarios necesitamos y queremos. Así que esto está muy padre, porque sí, literalmente a las únicas plataformas que yo les daría el sello calidad-precio es a Prime Video y a HBO Max. Netflix tiene el sello de cantidad
pero el precio se me hace excesivamente caro estar pagando 299 pesos al mes por su servicio de streaming. Así que sí, esta es mi opinión, pero continuemos con ahora las desventajas, y es que HBO Max ha estado eliminando sus contenidos originales y exclusivos. Tanto los HBO Originals como los Max Originals han sido removidos de la plataforma de streaming y ya no hay manera de ver esos títulos de manera legal. Le ha pasado literalmente a cientos de producciones que ya no hay manera de dónde verlas que no sea recurriendo a la piratería, que es algo que por lo menos yo no promuevo, no juzgo. Sé que hay que el acceso a la cultura debería ser un poco más abierto, pero ese es otro tema, un debate muy interesante del cual yo estoy del partidario de pagar por lo que consumes, pero ese no es el tema de este video. Pero elimina el contenido, lo cual se me hace demasiado malo porque se supone que es el único lugar que es exclusivo de ahí. Pero pasamos a la siguiente desventaja, y es su algoritmo, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque el buscador se me hace de los peores buscadores de las plataformas de streaming. Le pones el título de la película en inglés o en español, no lo reconoce. Pones nombres de actores, pones nombres como diferentes, o quieres buscar como alguna característica, algún género. Está muy mal optimizado el buscador de HBO Max. Esperemos que lo mejoren, aunque le he aplaudido algo a HBO Max, y es que siempre que nos quejamos de algo lo solucionan. Cuando hicieron su lanzamiento les fue pésimo, esos subtítulos súper mal desarrollados, la plataforma era lento y lo fueron mejorando poco a poco. Espero que mejoren el buscador, de eso a que se vaya. ¿Por qué? Porque a mediados de este año 2024 la plataforma de streaming va a pasar a llamarse Max aquí en Latinoamérica. No sabemos si vaya a haber una reforma sustancial a la plataforma. Esperemos que sí y que optimicen este aspecto a tomar en cuenta. Pasamos a la siguiente desventaja, y es que no esté disponible en este dispositivo para hacer streaming en tu televisión, que es el Fire TV. Si tu pantalla tiene el sistema operativo de Amazon Fire TV, si tienes algún device o algún aparato, una box, es una streaming box o algo así, no vas a poder disfrutar de esta plataforma de streaming, por lo menos de una manera normal. Tendrías que hacer ahí una especie de hackeo para poder disfrutar de esta plataforma de streaming, así que a tomar en cuenta. Si tu pantalla o tienes un dispositivo de esta marca, no vas a poder disfrutar del servicio de streaming. Pasemos a la siguiente desventaja, y es algo que se me hace muy grave, y es que no está todo Warner. Por ejemplo, el HBO Max se supone que es la casa de DC Comics. No están todas las películas del universo extendido de DC Comics, no están todas las películas animadas, y no pido que estén todas, pero que si van a estar en otra plataforma, no las quiten para ponerla en Prime Video. Por ejemplo, es un asunto muy complicado que tengo. Igual dentro de sus películas clásicas luego les hacen falta contenido que dices debería estar en Warner y no está en Warner, y la tienen en Prime Video o en otra plataforma, lo cual está chido que desde mi punto de vista se compartan las licencias. Pero si estoy pagando HBO Max y me dices que es la casa de DC, la casa de Batman, y no están las de Batman, es así de bro, ahí te encargo que le eches ganitas en este aspecto. Pero sí, esto es un asunto a tomar en cuenta, porque sí carece de varios contenidos de esta marca que nos ha acompañado a lo largo de más de 100 años, ya 101 años este año. Y pasemos a lo diferente que tiene esta plataforma de streaming, que es lo que más me gusta de esta sección, que voy a poder mencionar cada plataforma, eso que lo destaca y que lo hace muy diferente. En este caso tenemos la situación de la Champions League, porque se encuentra de manera exclusiva vía streaming en HBO Max. En la televisión creo que lo puedes ver a través de TNT Sports, que es el canal de televisión de Warner, así que por eso se encuentra disponible en esa plataforma de streaming. Vas a poder disfrutar de los partidos, los torneos, todo lo relacionado a la Champions League. Como ustedes saben, si eres seguidor del canal, yo no sé nada de fútbol, pero te menciono, puedes disfrutar de la Champions League en exclusiva por HBO Max. No lo vas a poder encontrar ni en Star Plus, ni en Prime Video, ni en ViX, solo en este servicio de streaming. Y pasemos a lo siguiente diferente, y es algo que a mí como amante del mundo del cine y el entretenimiento me fascina, y es que en HBO Max, por lo menos aquí en Latinoamérica, podemos disfrutar de muchísimos eventos en vivo de la temporada de premios, ya sea los Grammys, los Emmys, los Golden Globes, los Oscars, los Critics Choice Awards. Todo llega en la televisión vía TNT, y aquí llega de la mano de HBO Max, lo cual a mí me encanta y me fascina, y es algo que yo aplaudo demasiado, que esté todo en un solo lugar. Porque por ejemplo en Estados Unidos algunas premiaciones están en Paramount Plus, otras están en Disney Plus, otras están en diferentes plataformas ahí repartidas, y por lo menos aquí en México tenemos una donde lo tiene todo, que es HBO Max, lo cual a mí me fascina y me encanta. Pues bueno, ya conoces toda la información más importante de HBO Max, por qué debes de contratar, qué es lo bueno, qué es lo malo de la plataforma de streaming, qué es lo diferente y lo que hace que todo el mundo ame HBO Max. Quiero saber tu opinión en los comentarios, déjame lo bueno, lo malo y lo diferente que consideras que tiene HBO Max. Te leo, platico y debato contigo en la parte de abajo. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y hacer todo lo que te pedimos los creadores de contenido. Muchas, pero muchas gracias por ver este video, y nos vemos en los que siguen.